Pero es así. Claro, es así, ¿verdad? Ajá. A ver. Pinche pocho. No, pero si lo van a cantar, pues tienes que cantar. Some of it. How much does that have left? Yeah. A ver otra, oye, esta te cansa. No, pero vente acá, pues, no vas a sonar. Cada vez que la suena me voy a parar a hacer sonar, ¿eh? Si quieres saber. Oh, shit. Ok, bienvenidos a Contra las Cuerdas. Yo soy Gio García, estoy aquí con Cristian Mosqueda y Cristian Rodríguez. Show número 53 de Contra las Cuerdas. Y tenemos a dos invitados muy especiales aquí con nosotros. Dos invitados de renombre que han peleado con los mejores en el boxeo actual. Tenemos aquí en más, de regreso, a nada más y a nada menos que Alfonso Gómez y Pablo César Cano. Yeah. Gracias a toda la audiencia. Muchas gracias. Los agradezco. No, bienvenidos. Este es un episodio especial. Como saben, este fin de semana estamos celebrando las fiestas patrias, la Independencia de México. Entonces quisimos hacer un show especial y no nomás eso. Es un año ya, este es el primer episodio del año, después del año, para ustedes. Sí, así que felicidades por ser constantes todo el año. Y qué bueno que están en el frente de eso de podcast, porque créanme, en un año, 2, 3 años más, va a haber un chingo de podcast en todos lados. Pero ustedes van a estar en el forefront. Sí, no es algo que por mucho tiempo queríamos empezar y no, por cosas de la vida, no empezamos, pero siempre nos ha encantado el boxeo. Siempre nos reunimos los sábados para ver boxeo, para ver las peleas de ustedes. Entonces dijimos, ¿por qué no empezar algo que hacemos de todos los sábados en la noche? Después de las peleas hablamos del boxeo. Oh, hizo esto, y miraste cómo le ganó, cómo nos sorprendió esto. Entonces, ya teníamos por mucho tiempo, quisimos empezar este podcast. Entonces, ¿ustedes tres antes de esto se juntaban a platicar de las peleas? Ajá. Prácticamente lo mismo, pero sin cámaras. Afuera, ya, sin cámaras, viendo las peleas. No, pero todo el tiempo era con mensajes en el teléfono. Sí. Oh, por mensajes. Por mensajes, por text. Oh, what do you think about this? Y todo esto. Pero después, cuando hicimos All-Star Boxing Promotions, el primer pelea que yo hice, yo creo que ese dio como energía para hacerlo. Sí, qué bien. No, pues está bien. Felicidades, de convertir un hobby y eso sigue siendo un hobby, pero es un poquito más grande, inclinado a eventualmente ser algo que les pague y que les da privilegios y beneficios. Sí. So, y la verdad, si nos hubieran dicho que íbamos a tener a peleadores de su estatus aquí con nosotros hablando, no nos lo hubiéramos imaginado eso. La verdad que es algo muy bonito conocerlos, no solo como boxeadores, pero como personas. Al estar aquí con ustedes con 1 hora, 2 horas, aprendemos más de sus vidas, de sus familias, sus hijos, todo lo que nadie conoce. Lo que nadie conoce, exactamente. Entonces, lo que me gusta es mucho de este podcast, porque cuando estamos allá afuera haciendo... está bonito hacer el commentating, está bonito, está divertido, pero al conocerlos más a profundo, las historias que tú nos has dicho... Lo que ponen siempre las entrevistas es lo que la gente quiere ver, lo que los medios quieren ver. Nadie sabe lo que uno siente, lo que uno quiere. Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad que es nuestro privilegio, la verdad, nuestro honor que... los tengamos aquí como, no solo como invitados, pero los conocemos también y ya los estamos conociendo como amigos. Y no nomás eso, nosotros como los boxeadores, fíjate, yo ni sabía cómo me miraba la gente. I didn't know. Yo no sabía cómo me miraba la gente. Hasta que empecé a hacer entrevistas, podcasts, yo mismo llamando, hey, ¿puedo hacer un podcast y eso? Para poder expresar lo que tenía en la mente. Y después de como 3, 4 podcasts, creo que fueron ustedes. Pero ¿cómo pensaste las personas que estaban pensando de ti primero? No, yo fui el que les escribía. ¿A quién? No sé, alguien, a ustedes les dije, hey, ¿cuáles son los requisitos para estar en tu podcast? You're like, nothing, just come over, like, oh, fuck yeah. Solo que hablar, Pero lo que quiero dar a entender es que estos podcasts y esas entrevistas, no nomás obviamente les da el beneficio a ustedes de conocernos como personas, sino al resto del mundo, porque las personas tienen una perspectiva de nosotros. Y la perspectiva que tenían mía, yo no sabía, creo que fue Gio el que me dijo, que y no pensábamos que eras como un payasito, que, no, él lo digo. Yeah, que te gustaba nomás rapear, like, you know, un boxeador ahí, pero empiezas ya uno a hablar, empiezas a entrar a la mente, a las filosofías, empiezas a desenvolverte. Y veo el impacto. En las entrevistas puedo ver el impacto de los que me están entrevistando al decir, oh, shit, no es el payasito, el raperillo que hace raps, y, you know, es alguien más profundo, que tiene temas más profundos. Igualmente para él. A él nomás lo ven pelear, ganar o perder y whatever, pero no conoce su trasfondo, su mentalidad, su carisma, su personalidad. Y estas plataformas nos ayudan a poder expresarnos así. So, thank you for that. Gracias por invitarnos. Como lo veas, como solo la gente ve una dimensión de ustedes, pero ustedes tienen más layers, tienen más que aportar, o tienen más de ustedes. Aquí se ve el detrás de cámaras que dicen, ¿no? Exactamente. No. Ya, eso te lo dije porque esa era la perspectiva de mucha gente, ¿no? Yo sé. Yo crecí viendo el boxeo, veía muchas de las entrevistas, de las conferencias de prensa, desde el rap de Canelo y todas esas cosas, y mucha gente decía, ese no... pero entiendo, I mean, salí del Contender, como un TV show, un actor, ¿verdad? Peleó con aquí, pues... I understand it. Entiendo cómo es la perspectiva, pero gracias a esto, gracias a ustedes, al menos yo en mí en lo personal, la gente me puede ver un poquito más arriba de cómo me veía. Entonces, por eso, gracias por hacer los podcasts, gracias por un año, felicidades por un año. Y yo estoy seguro que si continúan así, en 3 años van a estar en el frente de esto, van a estar agarrando dinero de esto. Tú vas a tener que dejar tu trabajo tan estresante que tienes. Yeah, you are. Yeah. I guarantee it. Shit. No, así que sea. Esto también lo veo como casi como el barbershop, que aquí es donde a veces es como terapia, a veces sacamos muchas cosas que tenemos aguardadas. Entonces, por lo menos así yo me siento. Cuando salgo de aquí me siento bien relajado, like, como es lo que me gusta hacer. Entonces, a veces, así me siento también cuando estoy cortando el pelo. A veces alguien te saca algo que, oh, ¿cómo te va? O, what's going on? O, y mientras te cortan el pelo, estás ahí platicando de eso, de tu estrés, te dan consejos. Me acuerdo muchas veces que veía peleas en la casa de Cristian y nos pasamos hasta la medianoche hablando de las peleas. Así que esto creo que se nos hizo, no voy a decir fácil, pero como natural. ¿No? Natural, sí. Me acuerdo de una pelea que vimos juntos. Creo que Cano estuvo en esa cartelera, la de Floyd Mayweather contra Víctor Ortiz. Nos contaste que estabas en esa. Peleé con un muchacho del team de Mayweather. Pero me acuerdo, muchas peleas vimos juntos y como te digo, eso creo que nos pareció un poco natural, ¿no? De hacerlo enfrente de los micrófonos y cámaras, ¿no? Mucha gente no lo hace, no se atreve. Pero no se atreve, se ocupan huevos, así que, y ojalá que los boxeadores también empiecen a hacer eso, porque muchos ya han empezado y muchos han tenido mucho éxito, ¿no? Como Mike Tyson. Como Mike Tyson debería ser así. Y fíjate, mucha gente dice, qué huevos tienes para subirte al ring, pero hay muchos boxeadores que dicen lo mismo de ustedes, no, qué huevos tienes para estar enfrente de cámara y micrófonos, ¿verdad? Porque también se ocupa valor. Porque uno a veces la riega en vivo y ya pasó eso. Ya te ha pasado. Sí, no, porque al subirte al ring o a estar enfrente de una cámara te estás exponiendo a ser... Eres vulnerable. Vulnerable, sí. Puedes mirar mal o... You know, eso es chistoso que dices eso, porque la semana pasada o antepasada tuvimos a Alfredo Escárcega, un peleador que pelea con Robert García, joven. Y me empezó a preguntar que cuánto tiempo me tomaba para editar todo. Y le estaba contando de todo. Y me dice, no, yo mejor me quedo peleando. Mejor es más fácil para mí. Nomás entreno, peleo y ya, ¿verdad? Sí. No, pero sí, este es un episodio especial, como dije, de Día de la Independencia, pues el fin de semana de las fiestas patrias. Entonces, cuando estuvimos escuchando el himno. Nos falta algo para comenzar. ¿El himno? El grito que se echó. Sí, el grito. No más. El grito del mexicano. Espérate. No. No, sabemos, voy a hacer el grito, pero todos vamos a hacer el grito. Tú lo haces primero. I want to see how you do it, Gio. Quiero ver cómo lo hace Gio, cómo lo hace Chris, cómo lo hace Chris, cómo lo hace... Yo no lo voy a hacer. Sí. No, lo vas a hacer. Tienes que... Come on. Trátale. Tata. Aquí se va el miedo. Ok, lo voy a hacer yo, pues. Bueno, iba yo primero. Oh. I'm just kidding. Se le acabó el aire. Se le acabó el aire. Todo bien. Fue horrible, fue horrible. Órale, Cano. Ah, pues vamos allá. Órale, Cano. Ok, bueno, dale que sigue. Entonces, apaga las luces. ¿Qué fue eso? Pero pon música. No, no, porque luego nos quitan el video. Bueno, dejémoslo para la segunda parte. Sí, para la segunda parte. Quieren comenzar con, antes de que empezáramos, estaban platicando un poco del tema de que ustedes iban a pelear, ¿no? Oh, yeah. Íbamos a pelear hace como que 5, 6, 7 años, yo no sé, el tiempo se pasa tan pronto que para mí fue 5 años, pero lo más seguro es que fue hace como que 8, 9 años, ya, 8 años que íbamos a pelear. Realmente no me acuerdo qué pasó, porque no ocurrió la pelea, pero sí recuerdo que iba a pelear con él y me emocionaba pelear con él porque yo siempre en toda mi vida he querido tener pelea del año. You know, para mí, like, dude, yo siempre he querido tener pelea del año. Sí. Y hay pocos peleadores con los que yo consideraba que eso iba a ser posible. Uno de ellos era Arturo Gatti. Y dije, aquí va a ser. No ocurrió. Y luego cuando me dijeron que iba a pelear con él, dije, oh, aquí va a ser, porque él es un guerrero, I mean, se faja, es popular, you know, yo pensé que iba a ocurrir, pero la pelea nunca se dio, no me recuerdo por qué, y la razón que no recuerdo es porque los golpes no son vitaminas, amigos, te chingan, se te olvidan las cosas, ¿tú te acuerdas? Yo... De lo que me acuerdo fue que hubo algo por lo del peso, porque yo siempre he sido 140, subí hasta 147, pero queríamos tratar a 150 algo, pero no se dio por una libra. Creo que sí, porque querían que bajara hasta 140 y tantos, 150 y tantos, y yo quería que subiera hasta 154. Y quizás no se dio por eso, la verdad, no sé. Yo creo que eso fue. Dude, me sorprende... que peleas en 140 libras. Es sorprendente. Está de mi tamaño él. Y no puedes decir que es un pinche flaquito. Nada, tiene hueso, es de hueso grueso, las manotas tienen más grandes que yo. Yo tengo la cabezota más grande que él. Pero aún así no puedo creer que pelea fucking like 14 libras a 20 libras más abajo que yo. Yo nunca podía dar ese peso. Increíble. 47 fue lo menos que no, lo mínimo que peleé fue en 43, 42. Una vez que quería pelear en 40 y no di el peso. Y después de entonces ya en 47 me quedé, 54, 60, pero 40 no, es increíble. Damn, dude. Sí, no, porque esos son los pesos, los clases que hubiera sido mucho, como que querían mirarse en medio, pero era mucho peso. Yo estaba peleando en ese tiempo en 47, entonces me ofrecieron la pelea en 54, le dije, no, es mucho, entonces negociamos ahí, no se dio, pero... Bueno... ¿Que no se escucha? Okay, que te acerques al micrófono. Okay. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo le haces para la 140? Pues trabajando fuerte. Por decir ahorita que ya tengo una pelea en puerta, entonces desde ahorita empezar la alimentación es muy importante. Yo creo que es como el 80% la alimentación. Y trabajar y mentalizarse. Y me estabas diciendo algo antes del show. ¿Qué estabas haciendo en la semana ahorita? ¿Cuánto estabas corriendo ahorita? En el maratón? Ahorita ya... después de la última pelea que fue en enero, la pelea fue el día viernes y yo el sábado llegué a México. Llegué el sábado y al otro día fue una carrera que hace el WBC allá en México. Y yo fui y ¿tú qué haces aquí? ¿Y acabas de pelear? Pues, quiero correr. Algo padre ahí. Cada año lo hacen eso en México. Tú te estás preparando para un maratón, ¿verdad, Chris? ¿Tú haces maratones? Nah, maratones no. Sí corro, pero no. No, ok. ¿Cuánto es el maratón que vas a hacer? 26.2. ¿26 millas? Este güey sí corre. Oh, que es un chingo eso. A mí, ¿qué tanto ayuda como tipo condición como maratón en el boxeo? ¿Mucho o no se ocupa? Es que yo creo que se complementa con muchas cosas. No nomás antes los boxeadores de hace muchos años así hacían, corrían, entrenaban y hacían ejercicios en el gimnasio. Pero ahora ya ha cambiado las cosas. Ahora son muchos entrenamientos en todo el día y hay días que no corres, pero está más dura la chinga que correr. Entonces, yo creo que todo se complementa. Todo se complementa. Sí, yo digo para llegar bien. Que yo no conocía cuánto yo pesaba hasta cuando era como mía 20, porque yo pesaba como 153 cuando lo hice primera vez, pero cuando hice LA Marathon pesé como unos 145, pero me sentí más libre porque no peso mucho. Pero sí pesas mucho después, porque después sientes todo tu cuerpo. Bien adolorido, ¿no? Sí. Quiere decir que ya, ¿cuántos maratones llevas ya? Ya, este va a ser 3 que va a venir. Wow. No, y las 26, los 3, 26 millas y todo eso. Yeah. ¿Y qué te hizo? A mí, yo sé que estamos entrevistando a Pablo y a mí, pero es interesante. Es interesante. No, es interesting. ¿Sabes qué? Vamos a cambiarla. Yo te voy a entrevistar a ti. No, porque yo te dije que tienes que tener algo en tu mente para ir en el ring. Sí. Y igual como para correr 26 millas. Sí. Yo nada más de pensarlo ya me cansé. 26 millas son otro pedo. Sí. Porque era un boxeador con muy buena condición, o sea, de que no mames, se avienta sus 8 millas y ya está. ¡Ay, güey! No, porque aparte no nada más es el aire que tengas, es el cuerpo, lo que él decía, empieza a doler el cuerpo. Sí. Llega un momento que de la preparación, yo en la preparación ya los últimos días te ponen a hacer trabajos que el cuerpo te duele porque es mucho el trabajo. Imagínate tantas millas corriendo, me duermen los pies. Antes cuando hice el LA Marathon, el día antes me dieron este tap card para el metro y aquí es donde está Dodger Stadium a Santa Mónica, entonces yo le di una a mi amiga y ella, ¿eso es el que haces? Ya, y ella siempre se exhauste, se cansa de verlo. 26.2, no, pues chingón. No, pues bravo por eso. ¿Y tú cuántas millas corres, Chris? Yo solo 6 y ya. ¿6? Y yo siento que has bajado de peso también. A little bit, porque... No, yo lo noto. No te estoy coqueteando, no. No te alucines. No, empecé a ir al gym hace 2 semanas, entonces. Yeah. No, pero de la primera vez que vine a hacer una entrevista, you look like you lost weight. Yeah. Y tú, Gio, I mean, Gio, you look the same all the time. Yeah. Distracted with a girl on your phone. She's over there. Oh, ¿es tu chica? Yeah, that's his girl. No, for real, because I was kind of like flirting with her, and I don't want to fuck up. Is she your girlfriend? That's his girlfriend, pero no en español. No. Es su novia, pero no celoso. No, disculpa, man. No, la neta, disculpa. Pues la cagué. No soy inseguro. No, pero mi pregunta es como el correr, pues estás, la verdad, y correr largas distancias, estás desgastando el cuerpo. Llegan momentos cuando ya te cansas y ya dices, fuck. Eso creo que también pasa en el boxeo cuando ya los últimos rounds te estás dando. Imagínate el round 12, cuando 11 estuvieron así, y el round 12, aunque quieras subir las manos, se te bajan solas. Pero cuando pase eso en round 11, 12, es cuando es más que mental, ¿no? Entrenas. Te piensas por qué estás haciendo eso en lo último, ¿no? ¿Por qué estás en el ring? Yeah, esos son los que piensas en los últimos rounds. Lo que tú las últimas millas, no es verdad. ¿Qué hago aquí? Las últimas millas tienes que ver por qué estoy aquí. Y ahí es cuando aprendes más que tú tenías antes. ¿O qué pasa por la mente de ustedes cuando están en esos rounds ya al final y bien cansado? Y los primeros rounds se van rápido, pero ya después del round 8 y empiezas... Y ya cuando son 12 rounds y vas en el round 10, como que... Ay, ¿cuántos rounds van? ¿Te recuerdas de tu entrenamiento o todo lo que está pasando? Yo creo que el entrenamiento es parte de, no tanto de que lo recuerdes, sino que es como una máquina, la enseñas al cuerpo, a lo que tiene que hacer, practicas el jab, el cruzado, las combinaciones, y a la hora de la pelea, todo eso que practicaste es como te digo, como una máquina que ya se lo aprendió y solito sale porque ya lo practicaste tanto que es como cuando te aprendes una canción, al principio no la sabes, pero después te la sabes y la cantas hasta sin verla. Y es lo mismo en el boxeo, tanto practicas lo mismo que a la hora de la pelea sale fácil. Alfonso, también lo mismo. Cuando estabas en esos rounds, los últimos rounds, ya bien cansado, ¿qué pasa por tu mente a ti? Nada. No, sí. Fuck, dude. Sí. Nomás, I mean, seguir el plan, seguir ganando, tratar de ganar la pelea. Hay veces que... Es raro porque es, depende de la pelea, depende cómo se desenvuelve la pelea, porque hay veces que estás bien cansado y volteas a ver y dices, shit, apenas en el 8, like, fuck, te pones hasta más nervioso te pones, like, fuck. Pero hay veces que ni estás nada y dicen, ay, güey, ya en el 9, ay. Es depende de la pelea, del oponente. Depende de la intensidad que tenga la pelea. Eso es el... Hay veces que se pasa de volada la pelea, de repente, ay, güey, ya estamos en el 10 o en el 9. Y hay otros días que se pasa lento, dices, fuck, apenas en el 6. Y yo creo que tiene que ver con muchos factores y principal el oponente. Si el oponente está difícil, mente va ganando, o si es un reñida la pelea, se hace larga la pelea. Pero ya cuando you're having fun, como dicen, se pasa rápido. Se va rápido. Yo me imagino la pelea de como de Cotto y Marrito la primera vez. A mí se me hace que esa pelea se le hizo bien larga a Cotto. Por todo lo que, you know, todo lo que pasó. Sí, sí, como cada round se le hizo, siento que tal vez se le sintió como una eternidad. Pues yo creo que sí. Hay que preguntarle, deja hablar. Bueno, entonces, vamos a jugar un juego de trivia, a ver cuánto saben de México y cuánto saben del boxeo mexicano, ¿ok? Órale. Entonces, juego de trivia. De trivia, entonces, tienen sus campanitas. Vamos. Espérame. Pero espera porque va a ser sombra. Hoy nomás. No, voy a perder nomás de hacer el sombra. Y si empaten, tienen que pelear. Okay. Vamos a ver si grabamos esto. Jamie, can you keep score? You want me to do it? Vamos. Ahora. Okay. How many questions you got? I have like 20, but we could just do a few. We'll just do a few. Hacemos... Like ok, un trivia. Ok. Entre... So voy a hacer la pregunta. Cano y yo, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta. El primero que haga toque el timbre, tiene la oportunidad de responder. Pero manos atrás. Ya está aquí. Ya tengo la mano aquí. Wow. Ok, las manos aquí en la ¿cómo se llama? En las piernas. Yeah. Ok. Listo. So ¿Quién hizo las preguntas? ¿Tú las hiciste? Yo las hice. Sí, okay. ¿Soy muy duros o no? Fácil. Unas están poco difíciles, otras no tan. So, la primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer presidente de México? Eso es difícil. Quiero saber. Gómez. ¿Esa es la answer? Shit. George Washington. Jorge Washington. Jorge Ramos. Moreno. No. Fuck, dude. No. Oportunidad para el Cano. Tienes oportunidad de robar. El primer presidente de México. Qué difícil. ¿Qué clase estamos? Ya sé. Porfirio Díaz. Damn. Miguel Hidalgo. No, ese es el padre. Se llamaba Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Ya decía yo que ninguno. Algo ya había. Dude, oiga, amigos mexicanos, no se rían de nosotros. No, disculpe. Reprobaron, por eso. Reprobamos. Por eso somos excedores. Segunda pregunta. A ver. ¿Cuántos estados tiene México? Eso es fácil. A ver. 31 estados y un distrito federal. Sí, te digo. Qué bueno, yo voy a decir 32. Wow. Estoy prendiendo ahorita. Ok. 1 para Cano, 0 para Gómez. 1 para Cano. Fácil para mí porque yo estudié en México. No, no hay excusas. Ahí está Google, cabrón. Métete a Google, aprende. Pregunta 3. ¿En qué año fue el terremoto más desastroso de México? ¿El 85? Sí. ¿Cuánto fue? Yo iba a decir el 89, 85 pero bueno. Y, 89, no. Hubieron 5,000 muertes y 5 millones de personas perdieron su ¿Pero cuánto fue la magnitud? Yeah. La magnitud fue de... Como 8. 9.6. Wow. 8.1. Ok, yo le creo a él. Ok. Yeah. I'll go after. Ok, pregunta número 3. España conquistó a México en 1500 y lo renombraron ¿qué? What the fuck? Pequeño España. Cercas, pero no. Oh, damn. Lo renombraron. Ajá, a México. En 1500. Yo, la Nueva España. ¿No? ¡Yeah! Oh. Oh. ¡Sí! Ahora le toca a Gio pasar la pregunta. Ahí, güey. Okay. Damn, 3-0. 3-0. Eso es una golpiza, ¿eh? Es una putiza. Ya son tres knockdowns. ¿Cuándo se celebra la Independencia de México? Ahí está. Ahí está. Septiembre 15. 16, perdón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! Me robó el round, gacho. 10 segundos. Qué bueno que no dije 14 porque apenas iba a decir. Damn. Fuck. ¿En qué año comenzó la guerra contra España por la independencia? Esa te la dejo porque... Pegarles un punto. 1740. ¿Qué año empezó? Empezó la guerra. 1816. 1825. 1810. Oh, él estaba más cerca. All right. Yeah. Bueno, ponme en medio. Okay. Vale. México ha producido un montón de gran artistas. Probablemente Vicente Fernández. Wow. Dos puntos. Probablemente al lado de su esposa fue el muralista más famoso de México. ¿El qué? ¿El vocalista? Muralista. No, muralista. Nació en Guanajuato. ¿Quién? Muralista. ¿Cómo se llama? Oh. O artista de mural. Ajá, de pintor. ¿Cómo se llama ese güey? Guadalupe Pintor. No. Otro pintor. Ok, otro club. Estaba casado con Frida Kahlo. Oh, man. Se llama... Yo vi la película. Yo vi la película. ¿Con qué letra empieza su primer nombre? D. Diego. Diego Rivera. ¿A qué se lo damos? Porque dijo el primer nombre. Ah, désela a él. Para que no se vayan cero. Un round de consuelo. Yeah, Diego. Ok. Voy a hacer las preguntas de boxeo. ¿De boxeo? Ok. Esta va a estar difícil, ¿eh? Vamos. ¿En qué año fue el primer combate entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao? ¿Qué año? El primero. 2002. Cerca. Cano. 2003. 2004. Oh, shit. All right, fuck. Hey, darles uno fácil para que no se vean tan mal. Ok. Hay 10 campeones actuales mexicanos de la WA, WBC, WO y IBF. Nombra por lo menos 6 de ellos, de los actuales campeones. Rey Vargas. Navarrete. Dos. Andy Ruiz, 3. ¿Se cuenta o no? Yeah. Sí. Tú dile que sí. 6, ¿verdad? Faltan 3. Faltan 3. Navarrete, Rey Vargas, Andy Ruiz. Ay, wow. ¿Qué no sé? Te la va a robar. Alfonso está listo para robar. Hay uno que es muy fácil. Canelo. 4, no lo ayudes. Gracias. No, es que yo no sé. Puedes robar. Ese no levantaba la mano en la escuela. Canelo, ¿qué más? Para hablar. Las 4. ¿Pueden ser mujeres también? ¿No? Pueden ser, con que sean campeones. ¿Sí pueden ser mujeres? Oh, no, ahorita vamos a seguir por 10 segundos. Hombre. Masculino. ¿Cómo se llama? Okay. Valdés, Oscar Valdés. ¿No? Sí, Oscar Valdés. Yes. ¿Tienes otro o no? Ella lleva dos. Ah. El que me diga más. Ahorita 3-2. ¿Quién más mexicano? Miguel Berchel. Ya. Sí. 4. 4-2. Pablo César Cano. Quisiera eso. Ya pronto. Todavía no. 4-2. Faltan dos. Yo los voy a saber. Espera. Yo no. ¿Les puedo dar un tip? Yeah. Va a pelear 14 de septiembre. Oh, Jaime Munguía. Yeah. Munguía, oh, there you go. Fuck. Pues ya ganó porque ya no puede... Pues sí, ya no hay, deja completo. Ya no ir los otros más. Leo Santa Cruz. Oh, Leo. Juan Francisco Estrada. El Gallo Estrada. Y uno de los más chiquitos, Elwin Soto. Más bajitos. Ok. Bueno. Sí. No, pregúntale un boxing fan tus preguntas, no un boxeador. Oh, ok, yo tengo una. ¿A cuántas peleas llegó invicto Julio César Chávez antes de perder? ¿89? Ya. ¿No? 89. 87. 90, right? Pensaba que era 89. Yo también sabía que 89. He had a draw, right? Oh, yeah. El empate contra Pernell Whitaker. 90. 80. Oh, it's a trick 90. Question. Ah, sí, sí. 90 peleas. Porque, o sea, porque no, tuvo 89 victorias, un empate. Quiere decir que son 90 peleas. Okay. Es un trick question. Yeah. Eso no vale. Okay. Órale. ¿Quién fue el único peleador de herencia mexicana en ganar títulos en 6 pesos distintos? ¿En 6 pesos? En 6 categorías. Fácil. ¿En 6 pesos no? ¿Mexicano? De herencia mexicana. Oh, yo sé. Oscar de la Oya. Oscar de la Oya. Ya me la dio él. Sí. Yeah, it was my turn. Sí. Se la vamos a dar a Gómez porque... Te la regalo. Pues sí. Cuando ya va ganando 5 rounds, se toma 2 de descanso. Y si dije herencia porque pues muchos es México-americano. Como Andy Ruiz, dijeron que Andy Ruiz es mexicano. So. Esta está difícil, no sé si se la sepan. ¿En qué año fue fundado el Consejo Mundial de Boxeo? 1980. Menos. 76. Menos. 45. Arriba. 55. Para arriba. 56. 56. Para arriba. 58. 70. 62. Wow. 66. Cerquitas. 63. Ya. Yeah. Yes. Ok. I fuck, dude. No. Ok. Ok. Este peleador mexicano perdió su invicto en 1994 en el MGM Grand de Las Vegas contra Frankie Randall. Julio César Chávez. Sí. Ya no voy a regalar rounds si no voy a ganar. ¿Serio? Vas a ganar por knockout. All right, les doy una fácil. ¿Qué significa el CMB? Consejo Mundial de Boxeo. Yeah. Ahí está. Yeah. ¿Escuchaste? Consejo Mundial de Boxeo. Sulaimán. Okay. Verde. A ver si saben. Si saben esta. Este peleador mexicano tiene victorias sobre leyendas como Azuma Nelson y el puertorriqueño... Salvador Sánchez. Sí. Sí. Damn. ¿La sabías? ¿Yo? No la sabía. Yo estoy seguro que no la sabía. Debí haber estudiado boxeo, no inglés. Damn it. Dale una del boxeo americano. A ver si sí. En inglés dímela. En inglés. Wow. Dámela, pero puteo de todos modos, dice. ¿En qué posición está rankeado México base a campeones mundiales en el boxeo? Es buena pregunta. 1. No. 2. Sí. Yes. Segundo. Entonces, medio punto. So, va en segundo, tiene 185 campeones en toda su historia. Estados Unidos está primero con 400 y pico. Hay una fácil. Oh, man. ¿Quién inventó el boxeo? ¿Qué país? Inglaterra. Correcto. ¿Sí? Oh, shit, yo sabía. Yeah. Oh, me siento bien. Me siento bien agarrado. Esos inventaron todo, el fútbol y... Man, pues de ahí vino todo el mundo. Yeah. Inventaron el inglés. Okay. A ver, listo. Este peleador mexicano tuvo un récord de 51 ganadas, 0 derrotas, una no contada... Ricardo Benito López. Yeah. Ok. Ahí está. Ahí marca. A ver, Alfonso, a ver si sabes esta. A ver. Este pugilista mexicano compitió de 1989 hasta 2011. Él es mayormente reconocido por su gran victoria sobre Nassim, el príncipe Hamed. Marco Antonio Barrera. Yeah. Alfonso es like done. Dile la toalla. Una fácil. Una fácil, Alfonso. Ready, my friend. A ver, ready, sí. ¿Quién fue el primer boxeador mexicano a ganarle a Pacquiao? Érik, el terrible Morales. Ah, sí, sí. Ay, sorry. Yo te digo porque yo sé. Oh, te peleaste con, yo peleé con Érik. Yeah, that's true. Oh, y la cortada y todo eso. Yes, yeah, that was a sick ass fight. Buena pelea. Okay. Pues yo no sé si grabar. Bueno, nos vemos. Ya voy peleando. No quiero grabar mi derrota tan gacha. La última, darle 3 puntos. A ver si así. Ok, pues está bien. O la próxima. Vale. Este boxeador mexicano es un tetracampeón del mundo y nunca ha sido oficialmente noqueado en su carrera. Márquez. ¡Yeah! ¡Oh! ¿Cómo supe eso? ¡Yeah! Yeah, 3 puntos. Yeah. 3, denle 3. Dale 3. ¿Cuánto? De todos modos gané. ¿Cuánto van? 8.5 a 10. Eso es 8.5. 8.5 a 10. Wow. That was good. Yeah, bueno. Good. ¿Sabes qué? La próxima vez voy a venir yo con trivia para ustedes. Porque mira, ustedes son los boxing connoisseurs. Ustedes son los que conocen. Yeah. Ustedes son los que se pueden a platicar de box. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a hablar con alguien de box así todo eso? Nunca, ¿verdad? Yo tampoco. Porque lo hacen todo. Pues, yeah, like, la única vez que platico de box es cuando voy a pelear y me ¿cómo ves el rival? A ver qué... Entonces, hacer un plan para la pelea. Sí, sí, sí. Entonces, como puedes ver, es interesante que no sé qué, like, what? ¿Cuántas veces haces la trivia? ¿La has hecho antes con otros? La primera vez. Ok. Háganla a ver para que se saben qué boxeadores están bien metidos. Sí, sí. Sí, y van a saber que los fans de box saben más de eso que los mismos boxeadores. No, y es porque, pues, ustedes, como dije, ustedes están ya llenos en el boxeo como quieren. God, I need a break. Ocupo mi espacio ¿Qué ganó este Pablo César Cano? No, espera, una última. Para ver si... ¿Sabes por qué creo que eso es? Es porque yo pienso que la mayoría de los boxeadores no son fans de box. Mm. Hemos oído eso. Hay muchos boxeadores. Yo sé que hay muchos, como todo en la población del mundo, hay muchos boxeadores que sí son fans. Sí, sí. Porque hay fans en todo el mundo. Mm-hmm. Pero yo creo que la mayoría de los boxeadores no son fans del boxeo. Mm. Son boxeadores. Sí, sí. Y ustedes son fans de boxeo. Por eso saben más que yo. Felicidades. No. Hemos oído eso que, pues, mucha gente, pues, lo hace, pues... por necesidad o porque son buenos a boxear, pero... De hecho, en México los peleadores que han llegado lejos o han hecho buenas peleas vienen de abajo, de ser pobres. Yeah. No tienen dinero para pagar pay-per-views. Pregúntale a Pablo César Chávez, ¿no viste su historia? Sí. Yeah. ¿Ya se apagó tu cámara esa? No, ya estuvo. Yeah. Oh, creo que está grabando, pero se hace negro. A ver. All right. ¿Ya acabamos con esto? A ver, el desempate. Ok. Esta pueden ganar 5 puntos. Right? Pero los dos van a tener oportunidad de hacerlo. ¿O paliza o no paliza? Gómez, puedes nombrar 5 oponentes de Cano. Por cada uno te doy 1 punto. Y tú también. I like that. 5 oponentes. Buena. No, hombre. No, nomás se nombran 2 de él. A ver. Érik Morales. Tercero. Y Linares. Okay. Y Vargas. No. Vargas. Y Broner. Tampoco. No. Y... Ya otra mala y pierde. Las peleas del barrio. A los leones. Nada, Dos. Así. Ahorita tienes 10... 10.5, él tiene 10. Ok. Ahora, Canelo. Sergio Mora. No. Peter Manfredo. Yeah. Te quito un punto si lo agarras mal. Eso no se va. ¿Cuántos tiene? Canelo, 2. Manfredo. 2. ¿Qué más falta? Ahorita, déjame entrar. De Caguas, Puerto Rico. Miguel Cotto. Órale. No se lo sabía. Wow. Ya gané, entonces no sé. Si escojo más, no estoy abusando. Buen juego. Sean Porter, Arturo Gatti. Yeah. Good times. Yeah. Damn. El campeón. Yeah. Ahora sí es campeón. Ahora sí, a ver. Yeah. Denle el título. Dáselo. Y es el verde y oro. Es lo que ganaste hoy. Para la foto. Ganaste. Para la foto aquí. No, right. Cuando hice esas preguntas pensaba que eran fáciles, pero no, están un poquito difíciles unas. So, good job, guys. Yeah, thank you, very good one. Yeah. Bueno. Ahora pueden cantar el himno. Don Piazos Gómez. No, no es cierto. I had to do it in a low tone, sí. Though. Mexicanos, no al grito de guerra. Ah, ¿yo? El acero apresta y el bridón. Y retiembra en su centro la tierra. Al sonoro rugir del cañón. Tararán. Ah, this is funny. Very good. No, la verdad yo siento que el boxeo sin el boxeador mexicano no es boxeo. La verdad que al igual que el americano, el estilo del mexicano, el estilo del estadounidense, la verdad que hace este boxeo, porque como miramos los campeones que han salido de más del mundo han sido de México y de Estados Unidos. Entonces mi pregunta para ustedes es, este estilo mexicano, ¿cómo lo describen o qué significa para ustedes ese estilo mexicano y su estilo propio? Es que, mira, yo puedo decir, pero yo hablo un chingo, yo hablo mucho. Uh-huh. Y él no ha tenido la oportunidad de hablar, así que le voy a dar la oportunidad a él y pues yo hablo. Órale, pues. No, no más. No más. Caballeroso. Como ya le gané allá. Ya, sí, mejor habla. Campeón, campeón. No, él habla en el ring, pues, dice. El estilo mexicano yo creo que, como dices, muy agradable para el público de boxeo en general. Porque siempre que se sube, ya sean dos mexicanos o un mexicano contra otro peleador, es garantía de espectáculo porque los mexicanos suben a ganarse el dinero con el sol de su frente ahí arriba, sí. ¿No? Y yo en lo personal, en mi estilo creo que es pues muy, muy mexicano. Me gusta ir enfrente, me gusta cambiar golpes. Pues yo creo que me considero un estilo muy mexicano. Y pues así se consideran los mexicanos, ir enfrente. Sí. Son un estilo muy cercano a ese, ¿verdad? Sí. Necesitas tener muchas cosas, no nomás huevos. Necesitas tener muchas cosas, mucha condición, mucho aguante, lo que estaba diciendo Alfonso hace rato. Es como lo que te decías, completamente un trabajo que se completa todo y llegas bien. No nomás es correr, no nomás es entrenar, es hacer muchas cosas para poder llegar a hacerlo bien. Okay. Para mí ese tema es un poco extraño para mí, porque considero cuando alguien dice Mexican style, estilo mexicano, sí, es alguien, en mi opinión, que va a recibir para poder dar. ¿Entiendes? Es un peleador que va al frente, que no está tan interesado en la defensa, tanto como más en el ataque. Y pienso que en una carrera como boxeo, especialmente hoy en día, quizás es más perjudicante. Por eso es un tema difícil para mí hablar, porque yo soy mexicano, él es mexicano, me encantan las peleas mexicanas, pero esa mentalidad de que Mexican Style, estás hablando de un peleador que está dispuesto a arriesgar su salud por entretener al público. Que está bien, es admirable. Pero yo pienso que ya la mentalidad debería de cambiar. Cuando uno dice estilo mexicano a un estilo no mexicano, ya comparándolos ahorita, hoy en día estamos hablando de un peleador que arriesga mucho su salud comparado a otro que no le arriesga su salud. Y puede que sí, puede que a veces gana a veces gana este. No se puede decir que uno estilo es mejor que otro. Pero a final de la carrera de cada peleador, podemos ver cuál estilo es el que perjudica tu salud, sí, y cuál es el estilo es el que no perjudica tu salud. Entonces, no me gusta decir esto, pero el estilo mexicano no es tan conveniente para la larga, ¿entiendes? No se puede decir, casi todos los estilos mexicanos ganan, ¿no? Quiere decir que hay que arriesgarnos. No es verdad, porque el estilo mexicano lo que hace es le da ganar al público, porque es lo que quieren ver, sí, que sí, se rompan la madre. Sí, sí. Pero ya hablando en particular como peleador, o sea, yo no te miro a ti como fan de boxeo, por ejemplo. Por lo tanto, a mí no me interesa verte pelear así. Yo te miro como boxeador, como compañero, como hermano, Que a mí no me interesa verte pelear así. A mí me interesa verte pelear un estilo donde tocas y te mueves, donde cuidas tu salud. Yeah. Tienes una niña que van a nacer el viernes, a propósito. Felicidades por eso. Va a ser papá. Y con eso en mente dices, oh, man, el estilo mexicano te puede dar secuelas después, claro, que no te va a permitir disfrutar a tu niña. Sí, entreteniste al público, bla, bla, bla. Pero estábamos hablando ya de tu vida y de tu salud. Entonces, cuando me preguntas, el Mexican Style, en mi opinión, disculpen todos los mexicanos, discúlpenme con lo que diga, no es un estilo conveniente para alguien que quiere ver crecer a sus hijos, para alguien que quiere tener sus facultades intactas después de que se retire. No es un estilo que beneficia al peleador, ¿entiendes? Entonces, yo... cuando veo a un peleador que dice, ah, pinche Canelo, vale madre, nomás se mueve, no tira, no es mexicano, un mismo peleador hablando así, automáticamente se está cerrando a la idea de que él mismo puede ser un peleador de movimiento, un peleador de contragolpe. Y eso es peligroso. Es un peleador que se va a cerrar completamente a una idea de ser un peleador que quiera moverse y no ser peleado. Entonces... a todos los que están viendo, los que están mirando, los invito a pensar claramente en qué clase de peleador quieres ser. Sí, emocionante y todo eso, pero piensa en ti mismo, piensa en tu familia. Tú ya tienes 30 años, ya no tienes 18. Piensa en tu futuro, que te vas a retirar. Y las secuelas del boxeo por un estilo Mexican Style no te benefician. Esa es mi opinión al respecto. Mas, sin embargo, pues yo creo que los fans de boxeo quieren ver a dos personas lastimarse. Sí, sí, sí. Yeah. Entonces, uno de los mejores ejemplos es acá el gran campeón mexicano que tiene ese estilo, pero ya miramos otros peleadores como Márquez y Canelo ya están cambiando ese estilo, entonces ya están cambiando esa mentalidad. Sí. Y no más eso, fíjate que Chávez, yo te digo eso porque yo crecí en la era de Chávez. Yo quería ser como Chávez, ¿verdad? Yo recuerdo que mis papás, que la gente me decía, ¿por qué no boxeas como Sugar Ray Leonard? Porque yo tenía ese estilo natural. Y yo recuerdo que la gente, a los boxeadores negros, a los morenos, les tiraban, vale madre, culeros. Y yo sentía, no quiero que me digan culero a mí. Entonces yo a fuerzas me forzaba a ser como Chávez, Pero el error que cometemos es de que ese estilo le servía a él. Sí. Él era bueno para ese. A Chávez le servía el estilo de Chávez, ¿no? Él podía tener la quijada dura, él lo golpeaban. No le pasaba nada, no usó nada, tenía su buen gancho, o sea, era su boxeo. Sí. Yo queriendo pelear con él salí hinchado, porque yo me hincho de volada. O sea, yo no tengo esa pegada que él tenía, o sea, a mí me beneficiaba un estilo de contragolpe más, ¿entiendes? Pero por las ideologías, por el qué dirán, me forzaba a hacer un estilo que no me dio mucho beneficio en mi carrera como peleador. Entonces, mi opinión sobre ese estilo es que le beneficiaba a Chávez. Y cada peleador tiene que hacer lo que le beneficia a ellos. O sea, a mí no le voy a pedir a un Mike Tyson, a alguien que es como Mike Tyson, que boxee, porque no le beneficia. ¿Entiendes? Y a la vez Márquez dudo que le beneficie un estilo de entrada. Él tenía la quijada. Él es muy buen contragolpeador con la quijada. Entonces, cada quien a lo que le beneficia, simplemente. Sí, no, eso es lo que estaba mirando, algo de Chávez Senior, que ese estilo, tal vez un boxeador puro, tal vez le hubiera ganado. Y cuando miré la repetición de Chávez contra Meldrick Taylor, dije, esa era para que Meldrick Taylor sí lo acabara. Y por la gran parte de esa pelea, sí le estaba ganando Meldrick los rounds, pero también estaba perdiendo mucho físico porque las pegadas de Chávez... los golpes al cuerpo de Chávez eran... desastrosos, entonces. Ahora, si estamos hablando, yo pienso que y en mi opinión, como va evolucionando el boxeo, como ya todo el mundo se entera de lo que pasa en el box. Antes había muertes en el boxeo, pero como estábamos cada uno en su mundo, no nos enterábamos. Ahora, gracias a las conexiones... lo que decíamos, ya agarras el teléfono, se murió. Entonces, yo pienso que eso va a crear más conciencia. En mi opinión, van a disminuir los rounds, eventualmente. You know, de 2 se van a disminuirlos. Y el estilo Mexican Style ya no va a favorecer en rounds menores, sino va a ser diferentes estrategias. Entonces yo pienso que desde ahorita porque va a cambiar. Yo, no porque lo estoy diciendo yo, porque la evolución es inevitable. ¿Entiendes? La evolución es inevitable, la conciencia, la protección, sobreprotección, que se mueren tantos boxeadores, levantan muchos red flags, you know, a los gobiernos, a la gente, al dinero, a los investors. ¿Quién va a meter? Por ejemplo, los sponsors, que son los que pagan todo. Sí. Ellos van a decir, van a gritar, que si se empiezan a morir más boxeadores, van a querer salirse, van a tener que hacer nuevas reglas, ¿oh? Disminuir los rounds, standing eight count, yo no sé, diferentes reglas que va a haber en el boxeo después. Pero la evolución va a pasar. Desde ahorita tú tienes que hacer conciencia de decir, oh shit, va a pasar, ¿por qué? Porque es inevitable. Entonces ahorita ya empiezas a hacer estrategias, a hacer movimientos basados en lo que viene, para que estés en el frente de esto. Imagínate si el boxeo cambia como un buen deporte como fútbol o básquetbol, que los primeros 6 rounds y después medio tiempo. No. Y después, medio. Yo no sé. No, ¿se puede, sabes? Se puede. A final de cuentas, lo que estaba hablando el otro día con alguien. O imagínate que tuvieras como la lucha. Ya hice 6 rounds ahora. Mira, pero aunque te rías, todas esas ideas tienen sentido porque llaman la atención, porque protegen al peleador, porque protegen la inversión de los inversionistas del deporte, del boxeo, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos boxeadores. Tengo una idea. Yo también tengo una idea. Vamos. Que peleamos son 12 rounds, ¿no? Sí, sí. Peleamos 6. Los peleadores y 6 los entrenadores. Estaría bueno. That's what I'm talking about. Está bueno eso. Para de hablar, éntrate. Algo, pues al final del día, lo que quieren hacer los promotores y los networks es hacer dinero, ¿no? Algo que miren en Instagram es que hay equipos de boxeadores ahora que están haciendo, son como 6 contra 6, ¿no, Gio? Oh, eran como 5 contra 5, entonces imagínense que hagan eso un día, que hagan en vez de 1 contra 1, que hagan 5 contra 5. ¿Ustedes a quién escogerían para sus compañeros de 5 contra 5? Yo a Pablo. Y lo pone enfrente, péguenle a este guarda. Él aguanta y noquea. ¿A quién no escogerían? ¿A quién no escogerían? Para tener en tu equipo. No sé. No puedes poner un nombre así. No, a mí no quiero pensar aquí. No, a mí yo no tengo pelos en la lengua. Me vale madre. El maromero. El maromero. Ese maromero. That guy was cool, man. Era bueno para pelear. Oh, dígame. ¿Lo conociste tú? Sí, lo conocí. Estamos en el Azteca Boxing Club ahí. Oh, wow. Entrené con él varias veces. Esparrié con él unas veces también. Sí, sí. Yeah, it was nice. Oh, wow. Estaba más joven con el maromero. Su hijo también pelea, ¿verdad? También pelea su hijo, maromerito. No sé. O dígame su top 5 mexicanos o top 5 que escogerían para tener a su equipo. Yo, mira, yo sí podría tener a gente en mi equipo para boxeo. A Mayweather, a Lomachenko, pondría a Manny Pacquiao, a Canelo y... No, Canelo no, fuck Canelo. No, fuck him. No, porque si no más son 5. Pensé que no, saco ese. A Andy Ruiz y a Deontay Wilder. That's my team right there. That's my team right there, baby. A ver, Pablo, los 5 que vayan contra los de él. Alfonso. I got the A-list, baby. Tyson Fury. Tyson Fury. Oh, yeah. That's a good one. La agarró buena. ¿Cómo baila Tyson? Oye, y va a pelear el fin de semana, ¿verdad? Yo le voy a ir. Ese vato me cae bien. Tyson Fury, agarraría a Terrence Crawford. Oh, ok. ¿Quién más? No, maja. Es que ya me agarraron los pesos más. ¿Quién más? Faltan 2. Ok, bueno. Para mi Wilder, tú agarraste de Angelo. Para mi Wilder, Fury. Y pues dije a Andy Ruiz. ¿A quién lo pondrías? ¿A quién lo pondrías contra Andy Ruiz? Otro pesado. Otro Joshua. Otro de Joshua, ok. Pues te va a ganar la segunda, ¿eh? Yo pienso también. Y los puedes coger Lomachenko. ¿Quién contra Loma? Escogió a Terrence Crawford también. Loma. Gervonta Davis. Está buena. A Mayweather escogí. Mayweather. Ahí está el Canelo. Terrence Crawford contra Mayweather. Oh, ok. Y escogí a Pacquiao. Márquez. Ah, Márquez ya no pelea. Ese Pacquiao está viejo, pero está cabrón. Sí. Yeah. Uh-huh. Hey, yo me pongo ahí. ¡Eh! Oh, yeah. Wow. Yeah. Dice que te va a ver ahí, pero tú vas a estar ahí afuera de coach. Entrenador. Ya hicimos noticias. Es que voy a sacar a Pacquiao. Sub. Sub. Ok, hablando de Tyson Fury, ¿qué piensan? También va a pelear el septiembre 14. ¿Qué piensan de eso? ¿Y qué piensan de que él está poniéndose los colores también? Creo que hubo un poquito de controversia sobre eso. ¿Los colores mexicanos? Sí. Nada, por mí bien. Me cae bien ese vato. Es bien carismático. Tiene mucho... Es un polifacético. Buen peleador. Carismático. Canta el cabrón. Sí. Fuck yeah, I like that guy. Yeah. Me cae bien ese güey. Ah, para mí es uno de los... El peso completo de los... boxea, sí, se mueve, y en ese peso moverse así no es fácil. Uh-huh. Yo creo que es uno de los más completos en esa división. Uh-huh. Wow. Y pues si se pone un sombrero y sale con música mexicana, se va a ver bien. Pedo. No, está bien, que cante. Lo va a estar esperando Pablo ya afuera. Lo malo es que no baila como mexicano, ¿no? Ahí se mueve. Vamos a saber. Y la pelea de Jaime Munguía, ¿la van a ver o no? También va a estar Ryan García en esa cartelera. Y va a ser aquí, en Carson. ¿Aquí merito? No? Yo creo que sí. I mean, como le estaba diciendo hace rato, yo no soy de los fans de box que dice, oh, el fin de semana va a haber peleas y organizo todo y le hablo a la gente y nada. Yo sí veo peleas de box, honestamente, es porque me invitaron a una carne asada, porque ellos son los emocionados. Y yo voy, ¿qué onda? Y obviamente, como soy boxeador, pues me invitan. No sé si te pasa a ti. Como eres el boxeador, todo el mundo te quiere invitar. Pero de que yo organice todo ese pedo, no me sale. No me llama la atención. Sí. Si tuviera opción, yo me dedicaba ese día a seguir trabajando, a seguir subiendo cosas, salir con mis chiquillos, a llevarlos aquí. Y ya está. Pero lo más seguro, como soy boxeador y todo el mundo está... Me van a invitar y sí voy a ver la pelea. Yo creo que aquí, a lo mejor la veo aquí. Me invitan aquí, la verdad. Pues Pablo, vas a tener a tu nene, ¿verdad? Depende de eso, pero sí, me gustaría también estar acá. Va a estar desvelado ahí con los pañales. Creo que sí. Sí. ¿Ya tienes nombre? Se va a llamar Mari José. Mari José. Como novela. ¿Y van a hacer aquí en Los Ángeles o en dónde? En Turner's Memorial, vas. Oh, okay. Cool. American citizen, baby. Se va a llamar Mary Jo entonces, ¿verdad? Mary Jo. Gómez, ¿cómo va tu tienda? Lo mencionaste un poco antes. ¿Cómo va la tienda de la Bien, fíjate, llevo 6 meses de que comencé esto, de regresar al boxeo, pero con otra identidad. Porque yo sé de que en 5 o 10 años más la gente se va a olvidar de que Alfonso Gómez era el que peleó en el Contender con Canelo, you know? Y no es de que se van a olvidar, van a recordar siempre eso. Pero la mayoría del mundo, que van a ser toda la gente que está aquí, en 10 años estamos hablando de niños que todavía... Tu hija, que apenas van a nacer, va a tener 10 años y va a conocer nada más este mundo. Estamos hablando de... 8 años tiene ahorita la gente que yo estoy pensando. Ellos me van a conocer como el Gómez Boxing, el que está dando información de box, el que está dando consejos, el que ayuda a los boxeadores. No me van a recordar como el otro. Entonces, llevo 6 meses de que comencé esto, calando esto, calando al otro, haciendo memes aquí. Es más, retando a Chávez, a Omar Chávez. No quiso pelear, ¿no? No quiso. Perdió su... fíjate, él la cagó gacho ese vato, la cagó. Y no es de que la cagó, porque estamos hablando de negocio, ¿entiendes? Él pudo haber perdido conmigo, ¿entiendes? En una pelea de regreso y eso, pero perder así no es tanto perder, simplemente se dio una derrota. Sí. Pero cuando eres un peleador que te traen a alguien para tú ganar, prácticamente, you know, para que tú ganes, porque eres el hijo de Chávez, porque querían ponerlo con Liam Smith. Ahorita y acaba de pelear Liam Smith de México. O sea, ya estaba formando todo. Y pierdes así bien feo. es como, man, la cagaste gacho. En cuestión de movimientos de negocio. Sí. Pudiste haber peleado conmigo y perdido, porque ibas a perder. O pelear con alguien y perdiste, pero... Y también me arruinó a mí lo que yo estaba trabajando, ¿verdad? Sí. Yo tenía pensado pelear el 14. Desde hace 6 meses puse el 14, puse countdown, empecé a retar peleadores, salió aquí, me empecé a comunicar así con Pepe Gómez en México, en Cancún Boxing, con Rocha, y estaba formando todo, nada más que el último se cayó el de este. Y me emocionaba porque esta idea de un boxeador independiente, un boxeador que tiene más control de su carrera, estaba tomando forma. Simplemente se cayó, y cuando se cayó me empecé a enfocar en otras cosas. Ahora, contestando tu pregunta, Gio, esto de la tienda me llama mucho la atención porque yo cuando iba empezando a boxear, man, cómo me hubiera encantado tener camisas del Gómez o gorras del Gómez, ¿verdad? Y las veces que sí me tocaba tener un Team Gómez shirt, era únicamente cuando iba a pelear, que el sponsor hacía un Team Gómez shirt. Era la única vez que tenía camisas. O cuando el promotor hacía las camisas de la pelea. Pero de que yo tuviera mi propia marca y eso, no, jamás, jamás. Entonces ahorita, gracias a las oportunidades que tenemos hoy, yo le estoy tratando de dar la oportunidad a boxeadores en todo el mundo. Acá no, le pregunté, ¿tienes tu logo y eso? Para que tú tengas tu propia marca, you know, private label. Tengas sus camisas, tengas todo, tus joyas, o sea, cada vez tus zapatos, eventualmente tus guantes, calzones, sí, shorts, todo, las con tangas, tu marca. Todo. Con tu marca. De esa forma, el peleador no se tiene que concentrar tanto en eso, ¿no? Se tiene que concentrar en dos cosas. En entrenar bien cabrón para ganar, porque entre más ganas... más peleas ganas y más entrenas, pues más crece tu marca, como tu nombre, ¿verdad? Y dos, en promover. ¿Cómo promueves? Pues redes sociales, es gratis promover. Entonces, prácticamente ya tienes una tiendita aquí, con todos tus productos, sin tener que invertir nada. Lo que tienes que hacer es entrenar, seguir entrenando y cambiar tu mentalidad como comerciante, businessman, emprendedor, para poder subir tu marca. Obviamente... entre más vendes, más le ayuda a todo, más tu marca se puede ver más, más tus fans tienen tus cosas, tú tienes un dinerito extra por ahí, y yo te aseguro, ahorita se ve nada más así, pero yo sé que va a llegar el peleador que es astuto, que dice, ay güey, ¿puedo tener mis propias camisas? Ok, él mismo su dinerito lo va a invertir en Facebook Ads, you know, en publicidad en Facebook, donde, hola, soy... Pablo César Cano, soy campeón del mundo y me acabo de alinear con la marca Champions, porque Champions ya está dentro de la lista de mis con la Champions, compra mi camisa, bla, bla, apoya mi pelea, y pone ese anuncio directamente a sus fans, a gente que sí, que peleó con Morales, o sea, es una ciencia también lo de Facebook Ads, ¿verdad? Pero va a llegar el volador astuto, que por medio de esas oportunidades que estoy dando, el cabrón se va a hacer dinero y me va a ayudar a hacer dinero a mí. Hay otros que nomás está ahí. Les dije, hey, ten tu mercancía, a la Barbie Juárez, a Kenny Enríquez, a Rocky Hernández, a todos los peleadores que tengo ahí, a Maidana. Yo les dije, hey, está tu marca. Y todos los días les pongo una camisa y después les pongo un short. Todos los días está aumentando la mercancía. Pero pues nomás está ahí, ¿verdad? Es de que tengo que encontrar la forma de poder... Y ya la tengo, porque ya hablé con unas personas, de poder instruirlos qué hacer con esto. Porque una cosa es que ahí, pero ahí nomás se va a quedar. Ahora tú tienes que hacer tu trabajo en que se venda, ¿entiendes? Yo hice mi parte, ahora tú haz tu parte. Entonces está funcionando bien, porque yo siento de que yo pienso que, yo estoy seguro que va a llegar el momento que todos los boxeadores van a querer tener su marca, private label, ¿entiendes? Porque así es. ¿Por qué? No sé. Simplemente tienes a Canelo con su CA aquí, tienes a Mir Khan con su logo, a Ryan García, Julio César Chávez Jr., ya todos tienen sus logos, ¿verdad? Against the Ropes. Against the Ropes. Sí, aquí es para el que sea. Aquí es para la persona que quiera hacer dinero, la oportunidad que le estoy dando. Si está relacionado con el boxeo. Es más, sígame a El Gómez Boxing en todas las redes sociales. Si eres un boxeador... promotor de box, podcast. Es más, si eres diseñador gráfico, que dibujas, lo que sea, relacionado, fotógrafo relacionado al boxeo, y eres dueño de estas logotipos, de esas fotografías, de estas imágenes, de estos diseños, eres dueño, me lo puedes mandar a mí. Yo lo subo en mercancía y si se vende, tú ganas dinero de tu trabajo, ¿entiendes? Against the ropes. ¿Cuándo se va a ganar? Eso depende de la persona, ¿no? Yo estoy haciendo lo mío, dándote la tienda y dándote la oportunidad. Ahora, si se vende o no, eso ya no depende de mí, depende de ti. Y tú ya tienes el instrumento. Entonces, sí, yo voy bien, yo pienso. Voy creciendo cada vez más y más en las redes sociales. Voy haciendo podcasts aquí, podcasts acá, yendo a las peleas con ustedes, dando mi voz a conocer, sacando contenido todos los días. Y eventualmente me vas a ver en todos lados. Y estoy seguro que ya me ven en todos lados. Okay. Okay, so, ¿dónde puede la gente encontrar la tienda? La tienda la pueden encontrar en shop.elgomezboxing.com. Pueden mandarme un mensaje si quieres pertenecer a esto. Y te doy todas las instrucciones de cómo puedes hacerlo. Y el Gómez Boxing. Y el Gómez Boxing en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, TikTok. Métanse a TikTok. No, déjame decirte por qué. ¿Me cantan o qué? Todo se trata de... No, es lo que piensa la gente. Ajá. Empezó con Musical.ly, donde la gente cantaba. Y empezó a crecer así. Pero si te miras en los hashtags de Instagram, cuando pones un hashtag de lo que sea, puedes ver cuántas hashtags sea de eso, ¿verdad? Si pones hashtag boxing, ahí dice, no sé, 10 millones, un ejemplo, 10 million. Pon hashtag lo que sea en Instagram, 6 billion, 3 billion. Man, hay mucha atención en TikTok. Entonces, si eres una persona que quiere distribuir tu marca, tu contenido, tu mensaje, es una plataforma muy buena para hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están en esta plataforma son niños de 8 a 16 años. You know? Si tú puedes entrar en la mente como marca de estas personas de 8 a 16 años, en cuestión de 3 a 4 años, dude, you're gonna kill it with these kids, que van a tener ya 18, 19, 20 años, ya van a ser adultos. Métanse a ver las estadísticas de TikTok, porque yo siempre que veo TikTok, te dices, ¿qué hablas? ¿Qué es eso? Miren las estadísticas de TikTok y estamos hablando de billions of shares. Es increíble esa plataforma. Sí. Obviamente, si vas a dirigirte a niños de 8 a 16 años, no vas a ser, hola, ¿cómo estás? Aburrido. Tienes que obviamente entrar en ese, ¿cómo están? Y poner música y poner pinches colores y emojis y eso, que es lo que le llama la atención a esa juventud. Pero en cuestión de negocio, ¡boom! Branding right there, baby. Y lo único que tienes que hacer es compartir lo que ya estás haciendo. You know, yo no lo veo como para hacerme pendejo, para cantar canciones y eso, porque eso me aburre. Yo lo veo como negocio. Si la atención está ahí, estamos hablando de billones y billones de personas, una atención aquí, man. Y lo puedo ver porque apenas voy comenzando y a veces tengo más interacción en TikTok que en Instagram. Y en Instagram ya tengo un año. So, yeah, man, it's amazing. So, try to get on it, guys. Un consejo nada más. Inténtelo. Against the ropes en TikTok, para que mucha gente se meta ahí a verlos ustedes, a conocer tu cara, a conocer tu nombre, a conocer tu marca. Sí, wow. Check it out. Yeah. Y últimamente, Cano, TikTok. Cano, ¿ya tienes pelea o...? Parece ser que en noviembre. Todavía no tengo fecha, ni rival, nada, pero en noviembre ya es seguro. Ya ansioso para pelear al Canelo. Ya hace falta, ya tiene desde enero que no peleo. Iba a pelear en mayo y no peleé, ahora está ahí, así estábamos, pero ya va a ser noviembre. Y esperamos el próximo año, primeramente Dios, que se den la oportunidad ya por el título que ya está esperando nomás. José Ramírez, ¿eh? Pues aprovecha a decirle a todos los fans aquí cuáles son tus redes sociales para que sean los primeros en enterarse cuándo es tu próxima pelea. Take it away. Cano Champion, Instagram, Facebook y Twitter, también hay Cano Champion. Y va a ser en noviembre, próximo noviembre, tal vez en México, no es seguro todavía, pero estamos esperando porque tiene mucho que no peleó en México y esa era una de mis ilusiones volver a México otra vez. Y Cano champion, ya saben, el primer campeón de Contra las Cuerdas. Venció a y no venció a cualquiera, no venció a cualquiera. Me quitó mi cinturón. Pelea. Damn, man. Aquí está tu foto. Ah, no. Oh, perdón. Ricardo, rapidito, ¿cuáles son unos nombres, unos campeones que tienes a la mira que quieres? Ah, pues yo me gustaría Ramírez. Siempre me ha gustado esa pelea. Ah, pero ahorita está Prograis y Taylor. Yo creo que son muy buenos campeones. Van a pelear, a ver quién se queda los títulos. ¿Quién ganará muy rápido? Yo creo, en lo personal, que gana Taylor. Tiene mejor estilo. Pero es inglés, los ingleses nunca ganan. Eso es otra cosa. Eso es lo que yo creo, pero quién sabe, ¿verdad? Sí, arriba del ring todo puede pasar mientras la campana no suene. La última vez... La última vez le mandas un mensajito muy respetuoso a Ramírez. Claro. Eso, ya sé que ese es tu estilo, pero ¿qué otro mensaje le quieres mandar? No, pues ya le he mandado, en varias entrevistas me han dicho y yo estoy puestísimo para pelear. Pues ese es el sueño de cualquier boxeador. Cuesta mucho trabajo llegar ahí y yo ya estoy ahí en el punto donde puedo ser el retador, ¿no? Entonces nada más voy a seguir trabajando fuerte, concentrado y listo para esperar la oportunidad, ya sea Ramírez, y si no se da esa pelea, se dará otra, pero ya estamos ahí. Ay, desafortunadamente nos van a correr en un ratito, así que ya. Y no nos dejó hablar, ¿viste? Eso pasa. Quítate. No, ahorita que se vaya comenzamos. Ay, no, yo hablo mucho, tengo muchas cosas que decir, yo creo, no sé. ¿Y sabes qué es lo curioso? Sí, que yo nunca hablo, o sea... Tú eres bueno como para esos que van a tocar puertas y venden libros. Te vendo este, ¿no? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Bueno ese. Les quiero hablar del Señor Jesucristo. No, pero fíjate que todos mis amigos, mi familia, mis novias, se quejan todo el tiempo de que no hablo. No, es lo curioso de que se quejan de que no hablo. O sea, me hacen una pregunta y soy de los que ya, oye, que eso y que lo otro, y no sé. Y habla, y las mujeres más que hablan y hablan y hacen preguntas y yo o a veces soy bien corto, sí, ¿no? Y nunca expreso como que enojo de que ¿por qué hacen nada? Simplemente soy observo, casi ni hablo. Pero no sé por qué cuando empezamos a hacer entrevistas y cuando se trata de algo que tengo en la mente, fuck, me suelto hablando, como que se me acaba el tiempo y ya quiero meter otra vez la información. Mira, ya empezó otra vez, no puedo parar. Hay que conseguirle trabajo en la televisión o algo, ¿verdad? Ya. No, pero sí, hablas bien el inglés y el español también, eso me sorprendió. Es la primera vez que viniste en los dos idiomas. Muy bien, ¿qué hablas? Doblemente. Primero pensaba que era un payasito. ¿Verdad? Ahí que nomás rapeaba. No estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero el sabor de la derrota, tú vas a probarlo. En vivo y en directo, te tiro y te conecto, los giros y los rectos, para quitarte lo que te fue regalado. Ya se puso rojo, está enojado, lávate la cara, estás todo manchado. Él no es de Jalisco, es de Colorado. ¿Lo entendieron? Sí. Anyway. Sorry. All right. El Gómez Boxing. Se me chispotea a veces. El Gómez Boxing. No se nota. Cano champion. Gracias por venir. Están invitados cuando quieran regresar. ¿Quién habló inglés? Porque es el que va a invitar la cena ahorita. El Chris. Allá. Ok. Oh, sí. Ahí está. Sí, tengo dinero, sí. Eso es todo. Nos pueden seguir at Against the Ropes, DA Ropes, en todas las plataformas de social media. Y nos pueden seguir at againsttheropes.online en nuestro sitio de online. Mejor en inglés, güey. For real. Sí, la verdad. Edit that shit. Edit that shit. Y que viva México. Cabrones. Les faltó su grito. Sí, les faltó el grito. A las tres, todos. No. Una cada uno. A ver. All right. Siempre nos hace mirar mal. Siempre nos hace mirar mal. Ese güey es de Chiapas. Es de Chiapas. Qué bien. All right, pues, oh, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando quieran, aquí estoy para asistirlos en lo que quieran, aconsejarlos o para aventarme un grito. Mejor tráiganlo para que entreviste al otro, es bueno. Hace buenas preguntas, ¿verdad? No, sí. No, muchas gracias, guys, por estar aquí en este episodio especial. La verdad que los conocemos cada vez más y más cada vez que vienen. Entonces, como dijo Gio, siempre están bienvenidos. Esto es su casa. So, cuando quieran, nos pueden textear, llamar, lo que sea. Estamos aquí para servirles a ustedes. Si ocupan ayuda con cualquier cosa, si es que ocupan ayuda a ir a grabarlos poquitos, pues yo de mi parte estoy disponible. Entonces, estamos aquí para ayudarles, ¿ok, guys? Gracias, gracias. Thank you. All right. And this has been another episode of Against the Ropes. And remember, never find yourself against the ropes. Yeah. Contra las cuerdas. Contra las cuerdas. We're more than a... Yeah, for all the listeners, you know, they didn't get to enjoy this episode. For all the English listeners, all right, thank you guys for tuning in. We will be back in English next week, right, with a special guest. Yep. But thank you guys for liking, subscribing, commenting. Thank you guys for following us for a year. We appreciate it, and hopefully you keep subscribing, keep liking, keep commenting. We appreciate your time. Thank you very much. Set it off. Michael, you already know I'm a fun guy. Yo soy Juan Francisco Gallo Estrada. Quiero mandar un saludo para mis amigos de Contra las Cuerdas. Que se les muchas ganas. Un abrazo. Shout out to Against the Ropes. You know what mine is? Let's box, bitches. It's almost fight night. Shout out to Against the Ropes. Thank you for the support. Keep doing your thing. You're doing a great job. So thank you and best wishes. Huge shout out to Against the Ropes. Against the Ropes. Shout out to Against the Ropes. Thank you guys for the interview, and hope to see you guys soon. Against the Ropes, always doing the right thing. Shout out to Against the Ropes, man. I appreciate you guys for having me, taking the time on y'all day. Against the Ropes, #1. Freddie Roach. Thank you very much.